el accidente más trivial es susceptible de degenerar en una catástrofe si no se actúa adecuadamente. Mantener la calma es esencial, y para ello nada mejor que una autoridad clara que organice las acciones. Una cadena de mando claramente definida y de operatividad contrastada, con procedimientos escritos sobre la actuación ante cada tipo de siniestro, es la mejor garantía. Todos los implicados deben conocer perfectamente lo que se espera de ellos y estar preparados para satisfacer esta expectativa. Los posibles riesgos, incendios, explosiones, contaminación, etc., deben considerarse anticipadamente a fin de preparar una respuesta apropiada. Se deben establecer los criterios para la evacuación de las diferentes zonas. ¿Cómo transportar a aquellos que no pueden salir por sí mismos, heridos y discapacitados? ¿A dónde dirigirse? ¿Cómo saber que no hay nadie atrapado? ¿Cuál es la distancia de seguridad? ¿Cuándo avisar a los vecinos o llamar a los servicios externos? Etcétera. La ubicación y mantenimiento de los equipos para emergencia, así como el entrenamiento de quienes deben utilizarlos, es fundamental. Es necesario haber coordinado y preparado el plan de emergencia del centro, inmueble o complejo industrial, con los servicios de bomberos y los centros de asistencia más próximos, al objeto de disponer de un procedimiento supervisado por profesionales. Para resumir este capítulo, recordaremos: establecimiento de una cadena de mando, procedimiento de actuación por escrito y supervisado por profesionales.